Podemos ha hecho balance de 2018 en el transcurso de un desayuno con los medios de comunicación, donde han destacado la implantación de la formación morada en todas las comarcas y la consolidación de la confluencia en la provincia. El coordinador provincial de Podemos y parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado que 2018 ha sido el año en el que Podemos ha demostrado ser una fuerza de gobierno transformadora y ha puesto en valor los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas por Adelante Andalucía, que según ha dicho es un proyecto de futuro con el que se presentarán a las municipales, aunque la denominación todavía no se ha fijado. Eh, nosotros nosotros estamos convencidos que Adelante Andalucía es un proyecto de futuro, un proyecto que, con el que nos, nos vamos a presentar también a las elecciones municipales y eh, con el que estamos, que estamos construyendo eh, en todos los municipios. Ya se han anunciado pues acuerdos en algunas ciudades muy importantes, como ha comentado eh, la compañera en Cádiz o en Jerez. Y se están avanzando en muchísimas ciudades también. Por lo cual eh, es un año en el que hemos consolidado nuestra confluencia a todos los niveles. Creemos que en la provincia de Cádiz nos hemos asentado en, en los sitios donde estábamos y demuestra que allí donde gobernamos ganamos. Por su parte, la parlamentaria Ángela Aguilera ha advertido del carácter liberal del nuevo gobierno que, según ha dicho, va a desmantelar los servicios públicos y la pérdida de autogobierno. Y estamos ante un gobierno que incuestionablemente va a sufrir o va a plantear un proceso de privatización de los grandes servicios públicos andaluces. Nos preocupa cuando dicen que van a acabar con la lista de espera, no que acaben con la lista de espera, sino cómo van a acabar con esa lista de espera, lo tenemos claro, no hay otra forma nada más que a través de las privatizaciones y a través de ampliar todo el proceso de privatizaciones que ya se había iniciado en Andalucía. Y nos preocupa un gobierno, o un casi gobierno, que está ya planteando la cuestión de la prioridad de la educación concertada. Eso supone. Un desmantelamiento de los derechos sociales que tanto hemos peleado en las calles y en las instituciones. También han hecho balance las coordinadoras locales de Podemos en Cádiz y Puerto Real, Laura Mingorance y Ascensión Ruiz, respectivamente. Ambas han realizado un balance positivo de la gestión llevada a cabo durante el presente año. Ruiz ha destacado el proyecto LARS de las aletas sostenible y el fomento de la participación que les ha llevado a obtener un reconocimiento internacional. En el caso de la capital, Mingorand ha hecho un repaso por algunos de los hitos de este 2018. Como la aprobación de los presupuestos, obras de mejora en más de 10 centros escolares como Gadir, Campo del Sur o Reyes Católicos, la municipalización de los servicios de playa, los planes para potenciar la creación de empleo, las obras en las fincas de la calle Cruz 11 y Santa María 10, que van a posibilitar la incorporación de 20 nuevas viviendas al parque público municipal, el avance en la peatonalización, la eliminación de barreras arquitectónicas, el carril bici y las bolsas de aparcamientos, entre otros.